Estamos en este caso con Nora Aznar, quien es licenciada en educación, además trabaja en chicosu.net. La idea es ver si didácticamente podemos explicarle a estos papás que muchas veces no tienen mucho conocimiento de las redes sociales, de internet y demás, cómo pueden proteger a los chicos, porque los chicos se encierran con la computadora o en el momento que el padre se distrae, están escribiendo, se están comunicando o están ingresando a una página que no es la que corresponde, ¿no? Los chicos y los adolescentes tienen tan naturalizado el uso de los dispositivos tecnológicos que nos apabullan a los adultos con esa, digamos, experticia en el manejo. Exacto. Los adultos, por el contrario, en su mayoría, tienen como una especie de miedo a lo tecnológico y tienden a apartarse. Esto es lo que produce generalmente una incomunicación, que es la que produce esta sensación, por un lado, de los chicos de omnipotencia frente a las tecnologías y por el otro lado, en los adultos, una especie de retraimiento y miedo a utilizarla y por eso se deja a los chicos solos. Nosotros desde la asociación, ChicosNet es una asociación civil, desde el año 98 que estamos tratando de averiguar, investigar y dar a conocer nuestros estudios a través de cursos y concursos para los chicos y para los adultos sobre qué uso hacen de los dispositivos tecnológicos los chicos y los adolescentes. Creo que lo que un adulto debe, no puede, debe hacer, tanto sea, yo nunca centro el tema en los papás. Cualquier adulto, estoy hablando de el docente, el padre, el periodista, los organismos del Estado, todos aquellos que tienen poder como para influenciar de alguna manera en los chicos, deben conocer cómo se usa la tecnología por parte de los chicos. Sin Hay duda. un Pero además, pensamiento. digo, me parece que acá hay algo que es muy difícil de lograr, que es que los chicos tengan conciencia de lo que puede ser peligroso, Exacto. ¿no? Porque los adolescentes en general piensan siempre que no les va a pasar nada. Bueno, Esto de eso me es una. encuentro con fulanito y voy Sí. a la casa de fulanito que no lo conozco, pero no pasa nada porque hablé y me Eso es una parece gran verdad. relevante. Mira, nosotros hicimos una serie de investigaciones y hay un 48% de adolescentes que no tienen percepción de riesgo Claro. frente al uso de Internet, por ejemplo. No perciben o lo ven como muy natural el agregar a sus contactos, por ejemplo, del MSN, lo que ellos llaman amigos, que en realidad son Gente que ni amigos de conocemos. los amigos de los amigos, gente totalmente desconocida. Son mucho más aceptados socialmente quienes más amigos tienen en el MSN. Por eso te digo que la percepción que tienen los chicos de la tecnología es muy distinta a la percepción que tienen los adultos de la tecnología. Pero no logran compatibilizarse porque hay esta brecha que deberíamos de acortar los adultos. Generalmente el adulto se corre del rol contenedor que debería tener en este tema y del rol de acompañamiento. No hablo del de prohibición. Cuando uno habla con los docentes o con los papás, aparece, ah, bueno, si yo me entero de que mi hijo tiene algún contacto que no conoce o que se está hablando con alguien que por ahí es más grande que él y él no lo sabe, cortamos la Es que eso computadora. también es un absurdo porque pueden tener un contacto que dice tener 14 años y en realidad tiene 34. Digo, es Exactamente. muy Pero difícil. digo, la prohibición, lo único que logra es el retraimiento del usuario. Seguro. El chico no va a ir a confiarle al papá o a la mamá cuando le está ocurriendo algo que no le está gustando.